Pireta lograba hacerse con el segundo puesto. También había novedades en la competición femenina. Cristina Rosselló apenas tardaba 7 kilómetros en enjugar su minuto de desventaja y se hacía con el liderato. La del Clavería Móstoles era la más veloz en la carrera a pie. Sonia Pariente luchaba por conservar su segunda posición ante una Ana Revilla que venía de menos a más y que era 10 segundos por kilómetro más rápida que su rival. La prueba élite masculina estaba ya llegando a su fin y las posiciones de cabeza parecían ya inamovibles. Gustavo Rodríguez contaba con un cómodo colchón que le permitía afrontar con tranquilidad el tramo final y comenzar a celebrar su triunfo. Un año después, el gallego repetía triunfo en el triatlón de La Rioja y lo hacía mejorando en más de 4 minutos su marca de 2018, 3 horas, 52 minutos y 5 segundos. Segunda posición para Joan Rubireta, que volvía al podio de la carrera que ganó en 2017 en la edición inaugural. Y tercera plaza para Paquillo Fernández Cortés. Cristina Rosselló también tenía ya en la mano el triunfo femenino, pero todavía quedaban movimientos a sus espaldas. Justo en el momento de completarse la segunda vuelta de la carrera a pie, en el Estadio Adarraga, Ana Revilla superaba a Sonia Pariente. Grandísimo triunfo en Logroño de Cristina Rosselló, con 4 horas, 53 minutos y 12 segundos. En la última vuelta, Ana Revilla fortalecía su segunda plaza a algo más de 3 minutos de la ganadora. Y tercer puesto para Sonia Pariente, que volvía al podio de la Copa de España. Rosselló, Revilla y Pariente, podio femenino en el triatlón de La Rioja. Y podio masculino con Gustavo, Rubireta y Paquillo.